Take it easy, baby, take it easy. Tú calmarte. Yo no puedo, Danny. You're the Mexican Latin, Latin lover. Aren't you right? And me, I'll destroy you, my heart. Me rompe el corazón. Claro que te recuerdo, tú eres Jaime Palillo, ¿no? ¿Palillo? ¿No será uno de esos vagos que vinieron el otro día a robar las flores? No, a robarlas, no. A cortarlas, que es muy diferente. Que a usted lo entienda otra, porque yo no lo entiendo. Pues vaya a sus quehaceres y déjenos solos. Para ella protestar es tan natural como respirar. Siéntate. Ya me imagino para qué has venido. ¿Quieres que te explique mi visita del otro día a tu escuela? Bien. No, señor viudo. ¿Qué pasó? Perdón, señor Lorenzo. Ah. Vine para que usted me consiga una chamba. Felicitaba, porque los buenos hijos ayudan a sus buenos padres. Pero, ¿y tu chamba? Me contestó lo mismo que el doctor Villaseñor. Soy chico, no tengo edad. No se le ocurre qué puede conseguirme. Qué mala onda. Al final la gente grande no sirve para nada. Yo tengo una gran idea para que consigas algo. Con esto lo pensé. Ricos plátanos vendo yo. Papá. ¿Qué pasa?
Te traje este amigo. ¿Y para qué lo trajiste? Para que le des el puesto de ayudante aquí en la carpintería. Hijo, ni siquiera tengo para pagar a alguien que haga la limpieza. ¿Y tú te pares con Jaime para que me ayude? ¿Y cómo la otra vez nos diste chamba? Porque tenía mucha chamba con esos guajales que nos mandaban a hacer. Pero ahora hay poco trabajo. Pero papá, su jefe no puede caminar, por eso él quiere trabajar para ayudar a su familia. Y dime, Jaime, ¿cómo sigue tu papá? Mejor, pero no puede moverse. ¿Ah? Por eso quiero un trabajo para no ser una carga. Mira, hijo, tú estás muy chico. Y déjame decirte algo sin que te ofendas. Yo creo que he visto la situación en tu casa más difícil de lo que realmente es. No creas, papá. Desafortunadamente, aquí no tengo que ocuparte. También usted. Yo no sabía que en el mundo era tan difícil encontrar trabajo. Pase lo que pase, yo tengo que encontrar chamba. No puedo abandonar a mis jefes en estos momentos. Le pedí chamba al doctor Villaseñor, al viudo, al padre de Cirilo. Me reboté. Todos los adultos son un fracaso. Jaime, Valeria tiene una gran idea. Las mujeres nunca tienen grandes ideas. Por mal educado merecerías que no te la dijera. Pero pienso en tu papá y te la digo. ¿Por qué no vas a ver al señor Morales? ¡El señor Morales! ¡Claro! Celia, si recibe alguna llamada de especial importancia, usted tiene el teléfono del restaurante. ¿Me localiza ahí, por favor? Sí, señor. ¿Industrias Morales? ¿Quién? Lo lamento, señorita. El señor Morales salió a comer y no sé a qué hora volverá. Celia. Sí, yo le avisaré. Hasta luego, señorita. ¿Qué quieres, Julia? Un niño pregunta por el señor Morales. ¿Un niño? Cuando entré a trabajar aquí me dijiste que el señor Morales siempre abría la puerta al que mencionara a la maestra Jimena Fernández. ¿Y ese niño? Dice que es alumno de esa maestra. Yo no entiendo cómo el señor Morales puede atender estas visitas insignificantes, pero... Está bien, voy a ver de quién se trata. Aquí está. Está bien, pasa. ¿Entonces tu jefe tardará mucho? El señor Morales fue a comer al restaurante que está aquí cerca. Se citó con unas personas. ¿Qué quieres? Vengo a ver al señor Morales. ¿Para qué? Es un asunto de hombre a hombre. Recuerden bien lo que les digo. El señor Morales ayudará a Jaime. ¿Estás muy sure, Valeria? Claro, estoy muy sure. El señor Morales es la persona más buena del mundo. ¿Ya oíste? ¿El señor no está? Solo si es algo importante puedo molestarlo en el restaurante. Y tardará en volver. ¿Sabe qué? Tengo mucha prisa. No puedo esperar. Ni yo puedo hacer milagros. El señor Morales salió. Y bastante hago con decírtelo. Regresa después. Pero... está bien. Lo que cuesta conseguir una chamba es increíble. ¿Una chamba? El señor Morales fue a comer al restaurante que está aquí cerca. El empréstito no podrá hacerse por menos de 1,000,000,000 de pesos. Entiendo. Y el directorio supone que a esos 1,000,000,000 de pesos debo avalarlos yo. Sí, claro.
tendremos en cuenta para trabajarlo en la junta del próximo día. Se lo agradezco mucho. ¡Ay! ¡Luisa! 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 Ay, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? Que Jaime vaya a comprarme la medicina. Ay, Jaime no está. Otra vez no está. ¡Nunca está! ¿Pero qué tiene la calle para ese sinvergüenza? No se puede entrar aquí. ¿Y cómo esos otros entraron? Estas personas son clientes, damas y caballeros. El que no puede entrar aquí eres tú. Así es que vamos afuera. Es que yo vine para hablar con un señor amigo mío. En un lugar como este no puede haber amigos tuyos. Así es que vamos, para afuera. El señor Morales está aquí. Lo estoy viendo, está en aquella mesa. Vine a hablar con él. De acuerdo. El señor Morales está aquí con dos caballeros y me ha pedido que nadie le interrumpa. Es que si usted le avisa que viene, entonces el señor Basta Morales... Basta ya de tonterías. ¡Por favor! ¡Cállate! ¡Sáquelo de aquí! ¡No, vamos, suéltame! ¡Vamos, vamos, suéltame. Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Señor Morales! ¡Señor Morales! ¡Señor Morales! ¡Escúcheme! ¡Necesito hablar con usted! ¡Señor Morales! Acá tengo todas las cantidades. ¡Señor Morales! Un momento, parece que le están llamando a usted. Sí, alguien grita mi apellido, pero... ¿Pero quién? Es un niño y creo que pretenden sacarlo. Un momento, caballeros, enseguida estoy con ustedes. Más. ¿Qué pasa aquí? ¡Señor Morales, dígales! Este niño, señor, ha tenido la osadía de decir que viene a verlo a usted, que porque es amigo suyo. Permítame un momento. Pero no es ninguna osadía. Tú eres Jaime Palillo, ¿no es cierto? Sí, señor. Ya les dije que usted era mi amigo y no me creían. Suélten ese niño. Suéltelo. Pero, señor... Este niño es amigo mío. Jaime debería pensar que yo estoy aquí clavado, poco menos que inválido, y que él debe quedarse para alcanzarme un vaso de agua o para acompañarme. Pero le vale gorro verme así como estoy. No es que no le importe, viejo. Los niños no piensan. No piensan cuando son niños de pecho. Pero Jaime es un grandulón que solo está en su casa para comer y para dormir. No exageres, Ramón, que también estudia y se preocupa mucho por ti. Sí, cómo no. Este maldito accidente me ha servido para averiguar que mi hijo no tiene entrañas. No hables así, Ramón. Porque si Jaime tuviera entrañas, tendría lástima de mí, de lo que sufro, del trabajo que estoy perdiendo, de las deudas que se me caen encima hasta ahogarme. Uno cree en los hijos. Uno quiere a los hijos. Y este es el pago que le dan. ¿Está bien? Puede retirarse. Ahora dime qué quieres. Fui a ver la oficina. Allí averigüé que estaba aquí. Tengo un gran apuro, por eso vine. ¿Es por asuntos de la escuela? ¿Le ha ocurrido algo a la señorita Jimena? No, señor. ¿Entonces? Quiero hablarle de negocios. ¿De negocios? Pero qué disparate. Estimado Gervasio, no prejuzgue usted. Escúchame, Jaime, estoy en aquella mesa con dos señores y no puedo abandonarlos. ¿Quieres comer mientras me esperas? ¿Comer? Sí. ¿Yo? ¿Aquí? Por supuesto. Si me lo permite el señor. No me va a alcanzar. Entonces permíteme invitarte. Acomódelo en una mesa. Pero, señor, yo quiero... ¿Algún inconveniente, Gervasio? No, señor. Lo que usted disponga. Bien. Siéntate, hijo. Disfruta de tu comida mientras yo termino la mía. Y luego hablaremos de negocios. Los hijos nunca están cuando uno los necesita. Gervasio, ¿qué podría comer este amigo mío? Lo que usted disponga, señor. A ver, déjeme elegirle algo especial. Sí, una buena sopa de cebolla al gratín.
Después una suprema de pollo Pola Negri. Y además un lomo estrogonoff. Y de postre, crepes suzette. Y un helado. Sí, y un gran helado. Sí, señor. Señor Morales, ¿no será un menú algo pesado para una criatura? Yo fui una criatura como esta, criada a mitad de la calle y mitad en una casa con muchas necesidades. Conozco esta clase de niños y a sus estómagos. Sírvale así, como le he indicado. A su orden, señor. Con permiso. Hijo, más tarde estoy contigo. Sí, señor. ¡Ay, gracias por la invitación! Perdónenme ustedes, siéntense. Pero un amigo mío necesitaba verme con alguna urgencia. Parece que tiene problemas. Pero continuemos con lo nuestro, por favor. Sí, mire, aquí está toda la documentación para que usted la revise. Disculpen que haya venido hasta ahora, pero tuve que visitar a otros enfermos. Señor Palillo, ¿cómo va todo esto? De regular para abajo, doctor. Quise ponerme de pie y vi las estrellas. Hizo usted mal. Le recomendé absoluta inmovilidad. ¿Por qué comete imprudencias, Ramón? Ay, me canso de repetirle lo mismo, doctor. Necesito volver al trabajo cuanto antes. El no hacer nada me tiene loco. La convalecencia debe seguir su curso. Sería una locura interrumpirla. Doctor, ¿gusta usted un vaso de agua de limón? Gracias, señora. Si no es mucha molestia. Por Dios, doctor. Molestia es la que usted se toma con mi marido. Levántese ánimo, señor Palillo. Comprendo sus problemas, pero todo es cuestión de paciencia. Hay algo más, doctor. Algo que me tiene afligido y desmoralizado. ¿Qué? Ese hijo mío. Jaime es un ingrato. Señor Morales, lo dejamos con su compromiso. Parece que es muy importante. Si usted lo dice. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gervasio, que ¿señor? Me lleven el café a la mesa de mi amigo. Sí, señor. ¿Comió con buen apetito? Bueno, no es la palabra, señor. Nunca he visto nada parecido. Dejó los platos relucientes de tanto limpiarlos con el pan. Ese niño. Es humanamente imposible que le quepa tanto. Todo lo que ha comido. Tiene que reventar. No, le lleva el café. ¿Le puedo retirar? Gracias. Gracias. Me duele la ingratitud de mi hijo. ¿Ingratitud? Usted como padre comprenderá mi pena. Jaime no me quiere. Señor Palillo, usted comete una equivocación. Conozco 10 circunstancias, por lo menos, para creer en el cariño que le tiene su hijo. No, doctor. Usted perdone lo que le voy a decir, pero mi hijo no me quiere. Antes de mi accidente se pasaba la mitad del día en la calle. Ahora se pasa el día entero. Bueno, es que los niños... Jaime sabe que su madre trabaja todo el día, que no se da abasto con el quehacer de la casa, y sin embargo se pasa todo el día... ¡Señor Palillo! Me parece que usted está juzgando muy severamente a su hijo. No, no lo disculpe. Él sabe que ahora hay que cargar conmigo. Y sin embargo se sale con sus cuates y que a mí me parte un rayo. Ahora mismo tiene el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Fíjese qué hora es. Y Jaime no ha venido a comer. ¡A comer! Mire lo que le estoy diciendo. Bueno, dijiste que querías hablarme de negocios. Sí, señor. ¿Qué clase de negocio vienes a proponerme? Quiero una chamba. ¿Cómo dices? Mi papá tuvo un accidente. Es mecánico de automóviles. No puede trabajar. Y yo pienso que debo ayudar con los gastos de mi casa. Dígame, ¿no le parezco bueno para un empleo de oficina? Hijo, me tomas de sorpresa y debo pensarlo. Quiero hacer una consulta antes. Escúcheme, señor Palillo. Si yo pudiera hablar, le diría algo. ¿Qué cosa? En un momento hablaré. ¿Sabe? Me gusta observar a los niños.
Y además recuerde que Jaime y mi hija son compañeros. ¿Y con eso qué? Que ella me cuenta todo lo que le dicen, lo que sienten. Todos sabemos que su niño no es muy estudioso, pero sí muy buen hijo. Ni una cosa ni la otra. Usted solo me ofrece palabras. Yo le ofrezco hechos. ¡Hechos aparentes! ¿El abandono en que me tiene mi hijo es una apariencia? Gracias por su buena voluntad, doctor. Soy justo y defiendo buen muchachito. Le repito que por ahora no puedo hablar. Pero confíe. ¿Quién? ¿En mi hijo? Ya no. Lava sus manitas con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Buenas tardes, señorita Jimena. Buenas tardes, señor Morales. Vas a dibujar. ¿Cómo marchan estos ángeles? ¿O debo llamarles duendes? De las dos maneras. ¿Quiénes le dan más trabajo, aquellos o estos? Es diferente. Todos dan algo de trabajo y mucha alegría. Es un trabajo muy bonito. ¿Podría hablar con usted? Sí, señor. Precisamente ahora tendré un descanso. Hoy fue a verme un antiguo conocido. Jaime Palillo, su alumno. A ver, dejen sus cositas aquí. En un ratito continuamos, ¿eh? A ver, niños, por favor, me acompañen. Véngase. Vamos, en orden. Vénganse, bonitas. Vénganse. Vénganse. Pues muchas gracias. Adiós. Regresamos, ¿eh? Adiós, lindo. Gracias. ¿Y qué quería Jaime Palillo? Algo muy extraño. Ya viene papá. ¿Papá? No entiendo eso que acaba de decirme. Yo ya no tengo hijo.